Hola, mi nombre es Elena. Estás en el canal Elena Crochet y punto. Para hacer la chaquetita de hoy, es muy caladita y muy fácil de hacer, ya veréis. Vamos a, a tener que trabajar dos granis de seis puntas, que serían dos hexágonos, con seis esquinas. Y ya estáis viendo aquí el patrón, lo fácil que es. Se está viendo claro que empezamos con anillo mágico haciendo un, dos. 3, 4, 5 y 6 esquinitas y a partir de ahí vamos creciendo. La cantidad de vueltas que yo estoy trabajando hasta este punto es de 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 para talla M. Para más talla... Si estáis utilizando el mismo material con la misma, el mismo número de agujas, que es un 3,5, pues para más talla podéis trabajar dos vueltas más, para una talla menos, dos vueltas menos, y así vamos subiendo talla, quitando talla, según, perdón, vueltas según la talla que necesitemos. El tipo de material que estoy trabajando es un algodón, un algodón 100%, eh, con flamé le llaman a este algodón. Va como un poco... No sé cómo decirlo. Le lleva un flamenco, me imagino que es porque, bueno, pues lleva ahí como zonas más gorditas. Y la estoy poniendo hebra doble porque el grosor de, de este material es para una aguja del número 2 y estoy utilizando el 3,5. Podéis trabajar con el material que tengáis a mano. Da igual eso, ¿eh? No, por eso no... No os hago bien y de no poder hacer la prenda, porque la prenda se puede hacer, casi todas las prendas se pueden hacer con cualquier tipo de material. Yo recomiendo un algodón. El grosor, el que quiera, va a depender del grosor que tú trabajes, la cantidad de vuelta que vas a necesitar también según la talla. Es que hay que adaptarlo un poco a cada, a cada uno, el material que tiene y la talla que necesita. Pero es sencillo, vosotros empezáis a hacer el patrón y al final os voy a dar cuenta. Cuando tengáis una, un trocito hecho, qué largo tenéis ya trabajado, qué ancho tenéis ya trabajado, entonces os vais a orientar vosotras mismas. Mira, Aquí, por ejemplo, voy a hacer la unión así. So, eh, bueno, este, este, este trozo es que ya tiene el añadido que lleva en la espalda, porque eso no lo he y os lo digo ya. Mira, Una vez que hemos trabajado o esas 19 vueltas en, un, en uno solo de los lados. En la espalda, en el lado que va en la unión de la espalda, vamos a sumar estas vueltas, que serían, no las he contado, una, dos, tres, cuatro y cinco vueltas. Cinco vueltas extra, en el otro lado haré lo mismo y luego esto será la parte que irá unida a la espalda, para que nos quede este motivo así tan mono y además para que nos ayude a dejar el espacio que tenemos que tener de más arriba en la parte del cuello. El delantero se nos va a quedar aquí y este trozo que hemos sumado más el otro trozo que vamos a sumar en el otro lado nos van a hacer el hueco de, del cuello. Bueno, pues lo que os estaba comentando es que una vez que unáis, voy a, a intentar hacerlo, a ver, para que veáis más o menos cómo va la posición. Esta es la espalda. Yo cierro aquí. La zona de la manga, este piquito va aquí arriba al, al, al hombro y el otro piquito va con el pico de abajo, que sería la parte de abajo. Pues esto es lo que os quería decir: que vais trabajando las vueltas que necesitéis. Una vez que tengáis un trozo trabajado, ya vais a comprobar que qué largo más o menos tenéis, aunque después vamos a alargar un pelín más, un pelín con la puntadita, con esta puntadita. Vamos a hacer un poquito más. Entonces tienes que tener en cuenta eso, qué largo necesitas o quieres tener, teniendo en cuenta que después le vas a sumar un poquito más. Vale, y bueno, ya estás viendo también el largo de la manga, desde la ciza, qué largo te queda, teniendo en cuenta que también le vamos a sumar ese poquito más aquí y la anchura de la manga también lo estás viendo. Entonces, eso lo vais viendo vosotras mismas. Mira, después vamos a unir aquí con el con una costurita o con punto de bueno, yo creo que lo voy a hacer también caladito. Ya diré. Después uniremos la otra pieza también, la parte de la espalda con con la espalda, el delantero se deja suelto y algo hay que hacerle también aquí al delantero, pero bueno, eso lo voy a hacer también sobre la marcha. No lo puedo decir ahora. Así que para empezar, trabajaremos el anillo mágico desde el centro. Os explicaré cómo vamos haciendo las vueltas. Son todas iguales. Trabaja las vueltas que necesitéis. Yo con la aguja del 3,5 y el material que os he comentado, eh, necesita para talla M 19 vueltas. Trabaja tú las vueltas que tú necesites. Yo te voy a dar medida ahora mismo de lo que a mí me ha dado esto. Pues te voy a dar medida de un lado. Y todos los lados son iguales. Así que como mida este lado, miden todo. Y la medida con las 19 vueltas, pues llevo ya tejido 53 centímetros. Esto luego va a pesar. Cuando lo tengamos puesto, se va a abrir más y va a medir seguramente un poquito más. Pero bueno, así en estado más o menos normal, 53 centímetros para que tengas una referencia para talla, pues para mi talla, ¿vale? Talla M, aunque realmente igual puede servir incluso para una L o una S porque bueno, es un es una prenda sueltecita. Bueno, pues empezamos trabajando como os digo, el anillo mágico. Os explico unas cuantas vueltas. No voy a hacer las 19 porque ya las tengo hechas del otro lado. Pero bueno, como son todas iguales, repetir hasta las vueltas que necesitéis. Y lo que sí os voy a explicar ya bien al detalle es la parte de la puntilla que llevamos en la espalda. En el otro lado lo he dejado sin hacer para hacerlo con vosotros y que veáis cómo se hace. Empezamos haciendo el anillo mágico. Hemos hecho ahí una cadenita. Vamos a hacer una más. Cogemos hebra, entramos dentro del anillo, saco una vez. Cojo hebra, entro dentro del anillo, saco una vez y vamos a cerrar todo junto. Una vez tengamos hecho el punto puff. Vamos a hacer tres cadenas y otro punto puff dentro del anillo mágico. Un punto sin terminar, otro punto sin terminar y otro punto. Tres puntos sin terminar. Cerramos todo. Hacemos tres cadenas de nuevo. Otro punto puff. Un punto sin terminar. Otro punto sin terminar y otro punto sin terminar. Tres puntos sin terminar. Cerrado, junto, tres cadenas. Pues esto lo vamos a hacer por toda la vuelta. Tenemos que tener un total de seis puntos, puff, para tener las la seis esquinas y seis grupos de tres cadenas. Tres cadenas. Cierro, tres cadenas tengo 1 2 3 4 5 me falta el último el último punto voy a cerrar un poquito ya el anillo 1 2 y 3 y mis últimas tres cadenas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con la que acabo de hacer. Cerramos aquí arribita del primer punto puff con un punto deslizado. Y me vuelvo a deslizar en la esquina. Cierro completamente el anillo mágico. Nos tiene que quedar esto que es una especie de florecita y ahora vamos a ir trabajando en cada esquina una esquina completa. Una esquina completa es un punto puff, tres cadenas y un punto puff. Tengo que subir con dos cadenas y añadir dos puntos más sin terminar para hacer el primer punto puff. Tres cadenas. Dentro del mismo espacio. Repito un punto puff. De esta forma. Voy a hacer cinco cadenas: dos, tres, cuatro y cinco para irme al siguiente espacio donde creo otra esquina completa. Cierro tres cadenas, entro en el mismo espacio y hago otro punto puff. Cierro, tengo dos esquinas creadas y hacemos cinco cadenas de separación entre esquina y esquina. Repito uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entro en la siguiente esquina. Y de nuevo hago una esquina, una esquina completa. Un punto, puff, tres cadenas y otro. Pues repetimos todo esto por el resto de las esquinas que nos quedan. Ahora van cinco cadenas y tenemos todavía una, dos, tres esquinas que trabajar. Hemos trabajado tres, nos quedan tres. Recordad que ahora. Iría 1, 2, 3, 4 y 5 de separación entre esquina y esquina. Y aquí tengo que hacer la esquina completa de nuevo. Tres cadenas. Y completo la esquina con el segundo punto. otra esquina completa cinco cadenas voy a completar el resto de esquinas finalizamos la vuelta con nuestras cinco cadenas y cerrando en el primer punto puff arribita cierro con punto deslizado me deslizo hacia la esquina tengo una a ver una dos tres cuatro cinco y seis esquinas con seis espacios de separación de cinco cadenas repetimos esto es, es súper fácil eh súper bueno para incluso para principiantes porque es repetir lo que acabamos de hacer ahora lo que pasa que bueno aquí por ejemplo donde te, donde cuando llegamos a las esquinas pues tenemos que hacer esquina uno dos y tres y lo único que va a ir cambiando es que cuando lleguemos a las zonas de cadena en cada vuelta vamos a sumar como un espacio más de cadena. He completado la esquina. Bueno, pues ahora van los, las cinco cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En el espacio entro y hago un punto bajo. En el espacio que tenía de cinco cadenas. Y repito cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. He llegado a la esquina, trabajo la esquina. Un punto pu, tres cadenas y un punto pu. En la vuelta anterior teníamos un espacio de cinco cadenas, solo un espacio y ahora hemos sumado uno más. Tenemos dos. Toda la vuelta ya la tengo que repetir así. Ahora hacia la otra esquina voy con... Otro grupo de cinco cadenas. Entro en el anterior, hago un punto bajo. Hago de nuevo cinco cadenas. Para poder llegar a la siguiente esquina. Y repetir la esquina. Yo creo que hasta, hasta este punto ya estaría explicado. Porque es repetir. Os voy a hacer una vuelta más. Pero es que no tiene más explicación. Ya veis lo fácil que es. Bueno, voy a hacer esta vuelta y una más para que dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, pues para que veáis que sumo en cada vuelta. Si en esta tengo dos, en la siguiente vamos a tener tres espacios de cadena. Las esquinas siguen siendo siempre las mismas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí ya hago la esquina. Y ya está, y así vamos a ir creciendo hasta eh, la medida que necesitemos. Que en mi caso, repito, son 19 vueltas. Talla M. Me preguntáis luego mucho en comentarios qué medida, qué talla. Y yo repito, soy muy repetida además. Si veis el vídeo, os dais cuenta que soy muy repetida. Yo repito mucho la, el tema de la talla. Así que bueno, se ve que tengo, tengo que repetirlo más porque me seguís preguntando. O no veis el vídeo. Tenéis que ver el vídeo completo. Si no, no. Si no os vais a hacer un cacao, sé que es un rollo, tenéis que estar viendo un vídeo completo, porque es más fácil darle para adelante y para atrás, porque yo lo hago, yo lo reconozco. Pero es que eh, para entender bien los patrones no queda más remedio. Nos tenemos que sentar tranquilitas y ver los vídeos. Bueno, voy a continuar haciendo la vuelta y cierro. Y vamos a volver a hacer otra. Ya, con esta sería la tercera vuelta. Voy a hacer la cuarta para que veáis cómo va creciendo. Completé la vuelta, cerré con un punto deslizado y me deslicé la esquina. Trabajé la esquina de nuevo. Esta sería, pues mira, aquí vamos juntando la vuelta: 1, 2, 3 y la cuarta vuelta a la que estoy empezando a hacer. He hecho mi esquina primera, hago 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Entro en el espacio que me encuentro, hago un punto bajo, repito 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Me encuentro otro espacio, hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya no tengo más espacio, hago la esquina. Completo la esquina. Tenemos en vez de dos espacios de cadena, ya en esta vuelta tenemos tres: un, dos, tres, cuatro, cinco. En el espacio, punto bajo. Un, dos, 3, 4, 5 en el espacio punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y no tengo más espacio. Tengo esquina y trabajo la esquina. En la esquina son tres cadenas de separación y completo otro punto punto. repito cinco cadenas punto bajo cinco cadenas punto bajo cinco cadenas esquina así todo el tiempo y nos va creciendo nuestro hexágono en la siguiente vuelta bueno cuando completemos esta vuelta cerramos con punto deslizado en esta cadenita primera de las tres es donde me deslizo y cierro me desplazo al espacio empiezo de nuevo una esquina en esta ocasión, en vez de tres espacios, vamos a crear cuatro, cinco cadenas, un espacio, cinco cadenas, dos espacios, cinco cadenas, tres espacios, cinco cadenas y esquina. Ya tenemos ahí los cuatro espacios. En la siguiente tendremos cinco espacios, seis espacios, siete espacios, ocho, nueve, diez, así. Bueno, pues hasta completar las 19 vueltas. Si estás haciendo mitad, ya estás trabajando con el mismo material, teniendo en cuenta todo eso, porque si estás trabajando con un material más gordito y el aguja más grande, pues te vas a necesitar menos vueltas porque te va a cundir más. Si estás trabajando con un material más finito y una aguja más finita, vas a tener que trabajar más vueltas porque te va a cundir menos el trabajo, te va a crecer menos. ¿Vale? Y ya está. Hasta este punto del tutorial, yo creo que ya está explicado la base, que sería esta, así sería el resultado cuando ya hemos hecho las 19 vueltas, las vueltas que necesitemos. Una vez que hayamos terminado de trabajar esa cantidad de vueltas, tenemos que hacer en un lado nada más, cuando lleguemos, bueno, te completemos las vueltas, no cortamos el hilo, porque vamos a continuar trabajando en un lado nada más. O sea, aquí iremos trabajando derecho, luego nos volveremos a revés, luego derecho, luego nos volveremos a revés, y así todo el rato, sin dar vueltas ya al, al hexágono. Porque solo estamos trabajando un lado. ¿Vale? Así que yo ya tengo eh, mi otro lado, como son dos, tenemos que trabajar dos iguales. ¿Vale? Yo ya tengo mi otro lado preparado para trabajarlo con vosotras. Cuando hayamos hemos completado eh, nuestra pieza con las vueltas que necesitemos, para hacer la puntilla de la espalda vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener despacios. Da igual la cantidad de espacio que tengáis, pero tienen que ser pares. Yo voy a trabajar al final en la pieza que os estoy haciendo de muestra para que podáis visualizar bien la puntada, porque además es múltiplo de 10 y es que da igual hacerlo en este tamaño que hacerlo en el grande, y en el grande no lo vais a ver igual de bien. Lo que os quiero decir, yo he hecho aquí una vuelta más para poder tener un 2, 3 y 4 espacios, porque con tres espacios no nos sale el múltiplo de 10. Vamos a ir metiendo 5 puntos en cada espacio, Serían, si tuviera tres espacios, 5, 10, 15. No me vale. 5, 10, 15, 20. ¿Vale? Bueno, esto es la muestra. Yo en el en el, la pieza grande tengo mucho más espacio, pero es múltiplo de 10. ¿Vale? Os cuento los espacios que tengo y así, bueno, no me los tenéis que preguntar. En la pieza de 19 vueltas tengo 18 espacios. ¿Vale? Bueno, pues, pues eso. Que si tenemos 19 vueltas, nos van a salir 18 espacios. Que si tenemos eh, 21 vueltas, tendríamos 20 espacios. Y así, tienes que hacer o 17 vueltas, o 19, o 21, o 23, o 25 vueltas. O 27, las que necesites, pero tienen que ser impares las vueltas para que nos dé par los espacios de, de cadena. Y tener así, poder tener así un múltiplo de 10. Y vamos a empezar con la primera puntada de la, la primera vuelta de la puntada que vamos a trabajar en la zona de la espalda, solo en un ladito. Yo he terminado aquí, ¿vale? Entonces lo que hago es: bien, doy la vuelta y trabajo por este lado, o continúo por este lado, que será lo mejor. Trabajar por el derecho la primera vuelta. Me deslicé y aquí mismo voy a empezar haciendo una. Dos, tres cadenas para tener un punto alto y en el espacio voy a hacer dos puntos altos más. Vale, he hecho tres puntos en el espacio. Lo que pasa es que me he metido aquí como para que me quede más cerquita ahora, vale, de, del espacio de cadena. Son tres puntos altos y cada vez que lleguemos a un espacio de cadena vamos a hacer dentro cinco puntos altos. Tengo dos, tres, cuatro y cinco. Me voy al siguiente espacio. Repito. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Siguiente espacio. Uno. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Siguiente espacio. Dos. Tres. Cuatro. He vuelto a llegar a la esquina. Hago tres puntos, 1. 2 y 3 dentro de la esquina. Y esta sería nuestra primera vuelta. ¿Es múltiplo de 10? Sin contar los 3 y 3 que no los vamos a contar como patrón, como para la puntada, esos van independientes. Tenemos 5 10 15 y 20. Puntos. Tú tendrás muchos más. Porque date cuenta que, bueno, yo por ejemplo que tengo 18 espacios multiplicando los 18 por, por 5. Creo que son 90 puntos. ¿Sí? Son 90 puntos. ¿Vale? Lo que yo tengo. Más 3 y 3. La segunda vuelta. La vuelta número 2. Empezamos subiendo tres cadenas. Y trabajando. Dos puntos más, esos tres primeros puntos que nos entran dentro del patrón. Los tres últimos también los tenemos que trabajar así, sin meterlos en el patrón. Bueno, pues, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer tres cadenas y vamos a saltar hasta el tercer punto. Un, dos, y en el tercero. Perdonadme, pero yo tengo aquí la puntilla hecha y la voy mirando porque esto lo fui haciendo yo casi inventado. Entonces tengo que, no, no recuerdo bien y lo voy mirando, ¿vale? Vale, voy bien. Hemos hecho tres cadenas. Salto 1, 2, en el tercero. A partir del tercero hago un punto bajo, dos puntos bajos, en el siguiente otro punto bajo ya van tres, en el siguiente otro punto bajo van cuatro. Y cinco puntos bajos hacemos. Estos tres puntos en punto alto, tres cadenas, me salto dos puntos y a partir del tercero trabajo los cinco siguientes en puntos bajos. Vamos a hacer siete cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y me voy a saltar 1 2 3 4 y 5. En el 6 repito a partir del 6, repito, de nuevo 5 puntos bajos. 4 y 5. Bueno, pues ahora haríamos de nuevo 7 cadenas, saltamos 5 en el 6, 5 puntos bajos. De nuevo. 7 cadenas, salto 5 puntos y en el 6, 5 puntos bajos. Y cuando lleguemos al final, como ya he llegado yo, repito 1, 2 y 3 cadenas, salto 2 y en el tercero hago 1, 2 y 3 puntos altos. Y finalizo así mi Vuelta número 2. La vuelta número 3. La vuelta número 3 la empezamos subiendo tres cadenas para hacer un primer punto alto y un segundo punto alto en el siguiente. Y el tercer punto lo vamos a utilizar para hacer una mini V, o sea, un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo sitio. Vamos a hacer una cadena y dentro del espacio de cadena tenemos tres, pues aquí dentro de la tercera hago un punto alto. Hago una cadena de separación y hacemos. Tenemos aquí cinco puntos bajos. En el primero un punto alto. una cadena de separación. Salto uno. En el tercero de los cinco hago un punto alto y voy a hacer un picot. Uno, dos y tres. Me meto en la base y deslizo. Sin cadena de separación, bueno, o la podemos hacer. Hacemos una cadena de separación. Y ya en el quinto, de nuevo, hago un punto alto. Nos queda de esta forma. Hemos llegado la, al espacio que tenemos siete cadenas. En el espacio donde tenemos siete cadenas, vamos a hacer, en la segunda, aquí primero tenemos que hacer una cadena ¿vale? de separación y me salto una cadena. En la segunda de las siete hago un punto alto. Una cadena de separación. Me salto un punto, que en el tercero, en la cuarta cadena. Voy a hacer una V de nuevo, pero esta vez hago un punto, dos cadenas y un punto. Una V un poquito más grande. Hago una cadena de separación. Salto un punto que sería el quinto, un punto que es una cadena, que sería la quinta cadena y en la sexta hago un punto. Alto, una cadena de separación. Y repito, tengo los cinco puntos bajos. Vale, aquí ya me está dando la opción con la séptima cadena de saltarme un espacio, que es la cadena que acabo de hacer aquí. Y repito lo mismo que hemos hecho en, los, en el grupo de cinco puntos bajos, que es en el primero un punto, una cadena, en el tercero me salto uno y en el tercero. Un punto y un picot un dos tres una cadena y en el quinto un punto aquí haría de nuevo una cadena de separación y volvería a empezar ya hemos pasado la zona de los cinco puntos bajos volvería a empezar a hacer eh, lo que tengo en las cadenas que acabo de hacer. Una cadena de separación y ya me tengo que desplazar a la segunda cadena. Un punto alto, una cadena. Eh, eh, paso la tercera, la cuarta, hago la V. Hago una cadena de separación. Paso la quinta y en la sexta hago de nuevo un punto alto. Hago una cadena de separación, paso la séptima y ya empiezo de nuevo con los cinco puntos, haciendo en el primero, en el tercero y en el quinto. En el tercero hacemos el pico. Y cuando lleguemos al final. Ya nos encontramos de nuevo las tres cadenas. Hago el punto alto, <coughs> perdón, una cadenita, eran dos, creo. No, era una, perdón. Una cadena, tengo tres puntos. En este tengo que hacer una V con un punto, una cadena, un punto. Así terminamos igual que hemos empezado y nos quedan dos puntos, los trabajamos normal. Uno y dos. Y esta sería la tercera vuelta de nuestro patrón. Giramos y vamos a empezar a hacer la cuarta. En la, en la vuelta cuatro, vamos a empezar haciendo una cadenita de subida. Y vamos a entrar en este primer punto. Hago un punto en el segundo, otro, en el tercero, otro, dentro de la V hago dos, y detrás de la V, en el espacio de la cadena, hago otro. Tengo que tener un total de seis puntos bajos. Cuando tengamos esos seis primeros puntos bajos, <coughs> vamos a hacer cinco cadenas. Una, dos, tres, 4 y 5 cadenas. Y nos vamos a, a desplazar saltándonos toda esta zona. Tengo 1, 2, 3 que lleva aquí el puntito, el, el picot. 4, vale. Y 5. Pues me desplazo todos los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy a la V, justo antes de la V. Y ahí hago un punto bajo. En el punto, hago un punto. Perdón que cogió hebra. Tengo dos puntos. Dentro de la V hago cinco. Uno. Dos. Tres. 4 y 5. En el punto hago un punto. Y detrás del punto hago un punto. Tengo en total 9 puntos. Tengo 2 y 2, 4 y 5 que tengo dentro, 9. Bueno, pues repito, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y me voy a saltar. Todo de nuevo y me voy a la V y repito lo que acabo de hacer aquí. Yo no tengo ya más V en medio, pero vuelvo a repetir. Lo que acabamos de hacer aquí. Nos quedamos un punto antes de la V, trabajo el punto antes de la V, el punto de la V. Cinco dentro, el punto de la V y el que va después. Cinco cadenas. Repito lo mismo que estamos haciendo aquí hasta llegar al final. En el final vamos a terminar como hemos terminado. El, como hemos empezado, digamos, con 6, ¿no? Entonces me voy, me salto todos estos, que serían 1, 2, 3, 4 y 5, igual, y tengo la V más pequeñita que va con una cadenita. Pues justo antes en ese espacio es donde hago mi primer punto bajo, 1, dentro de la V hago 2 más, ya llevo 2 y 3, y luego ya tengo 3 puntos, pues 4. 5 y 6 puntos que aquí es en la tercera cadena y así tendríamos que hacer esta vuelta súper fácil simplemente es ir haciendo cinco cadenas y los nueve puntos bajos cinco cadenas y los nueve puntos bajos el principio y el final con 6 y es la vuelta número 1 2 3 y 4 vamos a hacer la vuelta número 5 giramos Hacemos la vuelta número 5, que es la última vuelta ya de la puntillita que estamos trabajando. Vamos a subir tres cadenas. Tengo un punto, el segundo en punto alto. El tercero en punto alto con picot. Uno, dos, tres y me voy a la base y deslizo. Tres cadenas. Dentro del espacio de cinco cadenas. Vamos a hacer cinco puntos altos, pero en el tercero hacemos un picot. Cojo hebra, me voy al espacio y hago uno. Dos. En el tercero subo una, dos, tres cadenas y hago el pico. Y completo dos puntos que me faltan para tener cinco. Hago tres cadenas. Tengo nueve puntos. Tengo que hacer un punto alto en el centro. Cuento uno, uno, dos, tres y cuatro en el cuarto. Sería el centro, luego tendría 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Tendría de nuevo 4 más. Bueno, pues ahí estoy contando bien, creo que es en el 4 y 4, 8 y 9, no, serían el 5, 1, 2, 3, 4 y 5, estaba haciendo bien. En el 5 es el centro, hago un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas y hago el pico. De nuevo tres cadenas. De nuevo me voy a encontrar un espacio donde tengo que hacer los cinco puntos. Uno. Dos. Tres. En este tres hago el picot. y completo 4 y 5 de nuevo tres cadenas de nuevo tendría que buscar el punto número 5 de los puntos bajos para hacer un punto alto con un pico de nuevo hago tres cadenas de nuevo en el espacio de cadena hago los cinco puntos con el pico se va alternando esta secuencia y cuando lleguemos al final Repetimos igual que hemos hecho al principio, que los tres últimos puntos, tengo uno, dos y tres, en el primero de esos tres hago un punto alto, tres cadenas, deslizo y completo dos más, los dos últimos. Y dos. Y a una cadenita, y ya habríamos terminado. Este es el final de la puntilla. Son cinco vueltas. Y bueno, pues una vez que lo tengamos, como esta es la zona de la espalda, vamos a coger las dos piezas que ya las tenemos listas y las vamos a unir por esa parte. Pero antes de eso, vamos a unir la parte de los hombros.